corren de caída de paradigmas nos colocan ante un nuevo desafío a las economías emergentes que también, como Argelia, han tenido y experimentado un fuerte crecimiento. El sostenimiento de la actividad y económica y seguir agregando valor a nuestros productos. Y además, complementarnos en aquellas cuestiones en las cuales cada uno de nosotros puede agregar el expertise, el know-how y los productos que tiene. Estábamos hablando, cuando charlábamos con el ministro, que por ejemplo, ustedes son productores de fosfato, un instrumento que para nosotros, para nuestra agricultura, es sumamente importante. Y entonces, de esta manera, junto con la urea que ya producimos y que ustedes también pueden producir porque son grandes productores de gas, junto al potasio, podríamos tener la cadena completa en lo que hace insumos básicos para la agricultura. Y al mismo tiempo, Argentina, que ha logrado una expertise importante en materia agrícola, también transferir ese conocimiento, transferir maquinaria agrícola que seguramente ayudará a agregar valor y a producir también a Argelia sus propios alimentos en lo que también nosotros decimos tan importante como la soberanía energética en los tiempos que corren, va a ser también la soberanía alimentaria. Profundizar aún más nuestros acuerdos en materia energética y nuclear. Y en fin, recorrer toda la gama de actividades en las cuales podemos complementarnos y que obviamente el hecho de que ustedes, la delegación que me acompaña, conjuntamente con los empresarios argelinos, haya celebrado más de 300 reuniones, habla de, muy claramente, más que mis palabras, de lo exitosa de este encuentro que hemos tenido. Tan exitoso que he invitado, no por el número de 300 reuniones, lo hice antes de saber que tenían 300 reuniones, he invitado al presidente de la República de Argelia para que en visita oficial de Estado vaya a la República Argentina, y me ha contestado que sí, que va a hacerlo y posiblemente lo haga en el mes de diciembre. Con lo cual, realmente me siento muy feliz, no solamente por este éxito que han tenido ustedes, hombres y mujeres de negocios de ambos países, que producen y al producir generan riqueza, y al generar riqueza generan puestos de trabajo para nuestras sociedades y calidad de vida, sino muy feliz porque en definitiva creo que la articulación de naciones sur-sur y esta identidad de objetivos en cuanto a lograr un mundo en el cual los actores se amplíen un poco y el sistema internacional en la toma de decisiones se amplíe más, porque evidentemente un sistema tan reducido de 7 u 8 decidiendo sobre el mundo no ha dado resultado, ni en materia de seguridad, ni en materia de economía. Los resultados están a la vista y huelgan los comentarios. Lo que es importante es entonces ampliar esa representación de actores internacionales, no solamente en materia política, sino también en materia económica. Y por eso estamos aquí hoy en la República Argelina Democrática y Popular. Así que agradecerles a los señores empresarios y señoras empresarias, agradecerle profundamente el trato, los gestos de amistad profunda del presidente hacia la República Argentina y de todos los miembros de los poderes del Estado de la República Argelina Democrática y Popular y de todos los señores miembros del Gabinete del Poder Ejecutivo, en el cual hemos encontrado una receptividad realmente más que importante. Y invitarlos a todos. No se brinda aquí, ¿no? Podemos brindar con agua, porque en realidad, a congratularnos. Me olvidaba que estábamos en un país en el cual, en otros países invitamos a brindar, pero hay que respetar las costumbres de los países. Un viejo refrán que decía mi abuela: donde fueres, haz lo que vieres.
era española y, como toda española, algún antepasado árabe también debo tener en mis tres abuelos españoles. Pero invitarlos a que entre todos reflexionemos acerca de este encuentro que hoy hemos tenido y congratularnos del poder haber arribado a importantes acuerdos y a seguir profundizando una relación que lo merece, por su historia y no solamente por lo que hemos hecho, sino esencialmente por lo que todavía tenemos que hacer. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. La palabra a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde Argelia. Estamos allí.